¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la primera edición de Moreno Noticias en este viernes 10 de octubre. Como siempre digo, el día más lindo de la semana. Tenemos todo el fin de por delante. Parece que con buen tiempo. Nosotros nos presentamos como siempre con las vías de contacto. El teléfono de estudios es el 0237-4620-583. Celular 011-15-5055-6911 y a través de Nextel 579-1634. Contacto semanario @gmail.com, Facebook, Moreno Noticias, primera edición, el del canal Moreno Visión, www.semanarioactualidad.com.ar con el desarrollo de las noticias y www.morenovision.tv. Desde allí todos los mediodías nos pueden seguir en vivo. Vamos a actualizar los datos del clima en este mediodía de viernes, que se encuentra parcialmente nublado el cielo, la temperatura muy agradable, 15 grados, igual la sensación térmica. Tenemos mucha información para hoy, tenemos cine también, pero comenzamos con los avances de la información más destacada. Nueva reunión de seguridad en Francisco Álvarez. Los vecinos se reunieron otra vez. Filmus en Moreno para debatir sobre el asunto de Malvinas y otros temas de actualidad también. Antes de comenzar con la información, con las notas que tenemos en esta jornada, tengo que decirles que hoy es el Día Nacional de la Danza, así que para todos aquellos que bailan, muy feliz día. Y también es el Día de los Jardines Botánicos. Le voy a preguntar a mi compañero de cine si tiene algún jardín botánico preferido. Yo en mi adolescencia, cuando iba a la Feria del Libro para evitar las clases, iba mucho al Jardín Botánico de Palermo. ¿Cómo le va, Víctor Parada? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, todo bien. Mirá, no, acá no tenemos cerca. No hay muchos. No, nuestro verde acá es las plazas, sobre todo sí, Plaza Wuhan, es que es uno de los lugares muy, muy transitados y que uno les gusta como espacio verde, pero tan así como el Jardín Botánico no es, le falta no, yo lo recuerdo mucho distancia, porque era todos los años Feria del Libro, teníamos entradas que nos conseguía el colegio y para evitar las clases la falta estaba justificada. Los mates que me he tomado en el Jardín Botánico. Muy bien, muchísimo. Tenemos cine hoy, muchas. Hay 9 películas. Lo curioso, sí, una barbaridad. Lo curioso es que acá en Moreno trajeron 4. Entre ellas, la de Woody Allen. ¿Sí? Bueno. Muy querido acá en Argentina, le va muy bien en su cine, así que vamos a estar hablando de eso. En minutos entonces, todo el desarrollo de las 4 que se van a estrenar en el partido de Moreno. Nosotros ahora comenzamos con la primera información, estaban los títulos justamente, los vecinos de Francisco Álvarez se vienen reuniendo desde hace un tiempo para mejorar el tema seguridad y se realizó una reunión para cooperar con la policía. Sí, hoy ya habíamos combinado en hacerla, lo que logramos fue un avance con respecto al anterior, se concretó ya una nota, vamos a ir definiendo las tareas a seguir. En realidad vamos a reclamar por algo puntual, se mermó la cantidad de patrulleros en algunos puntos. ¿Se empezó a sentir ahora? Sí, se empezó a sentir. Si bien, como dijimos la vez pasada, hay mucha presencia, tenemos actuar de la policía en algunos lugares, hay lugares en los que no están y en lugares complicados. O sea, hoy justamente esta es una de las esquinas que carecemos de luz y es una de las zonas de escape. Entonces queremos ver nuevamente que vuelvan a aparecer en esas zonas y para ayudar a la policía, porque en realidad si no la ayudamos no pueden hacer mucho, queremos un trabajo que depende más de planeamiento y de obra pública que de la policía en sí misma. Que es a lo que estamos apuntando ahora. Vamos a solicitar reuniones con los distintos organismos que nos corresponde del municipio para ir pidiendo que nos acompañen en la tarea. Hicieron un relevamiento, digo, por ejemplo, esta luminaria que está ubicada en Tulisi y Semana de Mayo, ¿ya la pusieron como reclamo? Sí, hay varias más, hay calles completas, hicimos un plano con toda la distribución de las calles que los vecinos fueron aportando, donde hay carencia de luminarias, carencia de equipos, no es que faltan las luces, sino que los equipos no están, nunca se han puesto, y en algunos lugares los vecinos han comprado y han puesto algunas luminarias dentro de sus posibilidades. O sea, Álvarez no es San Isidro, o sea, tiene extremos y cubre el rango medio de la clase media de trabajo. Entonces hay gente que compra una luminaria de calle. Iluminar toda una cuadra es un monto de dinero que a veces les cuesta poder reunirlo para poder concretarlo. Entonces se complica. Bueno,
¿Cómo se sigue? Digo, los próximos días, ¿qué van a hacer? Dentro de 15 días, el 17 de octubre, volvemos a tener una reunión. Ya ahora estamos pidiendo a los vecinos que lean la nota que se va a elevar para que nos aboveden las calles, pasen las máquinas, saneen un poco las calles, las aboveden, nos realicen los zanjeos, pero fundamentalmente queremos iniciar con el tema de luminarias. Sabemos que si hay luz se evita bastante el tema de entraderas y demás, que esta semana tuvimos 4 en la zona de Paglione, en una semana hubo 4 entraderas, bastante complicada una de ellas. Pero la idea fundamental es concretar, a partir del plano que hicimos, luminarias. Comenzar a trabajar en el tema luz. Una vez que tengamos luz, continuaremos con la reparación de las calles para que pueda transitar la policía, que hay muchos lugares en los que no pueden estar. Los vecinos de Francisco Álvarez, ¿dónde pueden leer esta nota? Lo van a encontrar en Facebook, en una página que se llama Francisco Álvarez Pide Seguridad. Ahí pueden ingresar todos los vecinos y ahí van a seguir todos los pasos de todo lo que estamos haciendo permanentemente. Amén de las reuniones, siempre nos encontramos ahí en el Facebook o en la calle, Álvarez es pueblo, y nos vamos poniendo en contacto y vamos viendo dónde avanzamos, dónde logramos algún progreso. Se van logrando cosas, conseguimos luces, estamos buscando los puntos más complejos. Hay mucha gente que está con problemas serios, o sea, tiene complicado el egreso cuando tiene que salir a trabajar, el ingreso cuando llega la noche, porque son cuadras enteras, hay manzanas acá que tienen 200 metros, y esos 200 metros sin luces y arboleda son caldo de cultivo para el robo. Por último, 17 de octubre, ¿el lugar? El mismo, aquí en Frael, en la esquina de Tulisi, Semana de Mayo, a las 20 horas. Cambiamos de tema porque en el Teatro Marechal disertó Daniel Filmus acerca del asunto Malvinas, pero también sobre otros temas de actualidad. En este caso tenemos una nota con el intendente Mariano Hues y Daniel Filmus. Sí, aquí invitado por Mariano, para mí es un honor, es un orgullo, me haya invitado Mariano Hues a esta charla y empezar acá en el Gran Buenos Aires por Moreno. Recuperando una idea que para nosotros es central. Argentina no va a ser un país completo, no va a ser un país totalmente integrado hasta que nosotros no ejerzamos la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces, América Latina lo siente así, Argentina lo siente así, y realmente es una causa que no podemos dejar de ninguna manera, y sabiendo, bueno, el trabajo que hace Moreno, que hacen los excombatientes aquí, estamos apoyando ese trabajo y también planteando cuáles son nuestras ideas hoy. Filmus, ¿qué posición le refiere a algo que pasó en los últimos días con los medios, en este caso TN, específicamente en relación a algo que pasó con un programa que vino aquí a Argentina y que hubo un repudio, el tratamiento que le dio ese medio respecto al repudio que el propio pueblo argentino le dio a esta persona que de alguna manera parecía que se estaba burlando al pueblo argentino? Sí, ayer lo vi en 678 justamente después del partido Boca River, vi esas imágenes de increparlo al intendente de Ushuaia, que fue justamente el que procuró por todos los medios de que no haya ningún tipo de agresión, porque la gente se sintió mal y nos parece importante que no haya ningún tipo de agresión. Él, la verdad, que trabajó para eso, pero al mismo tiempo expresó el sentimiento. Ahora, está claro que TN, si mañana nos invaden los barcianos, sale con banderas verdes, digamos. Todo lo que sea contra la Argentina va a ser apoyado por TN. Y en este sentido, para nosotros hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con un sentimiento profundo que tenemos los argentinos de reconocimiento a los que pelearon, a los que lucharon, a los que dieron la vida y a los que llevan sobre su cuerpo las heridas todavía de haber estado en Malvinas. Y ese es un sentimiento que tiene nuestra gente. Por supuesto, no hay ninguna situación que amerite una agresión o que justifique que es una agresión. Digo, aún cuando haya sido una burla, aún cuando haya sido una forma desconsiderada de tratar al pueblo argentino, para nosotros nada, absolutamente nada, justifica una agresión. Pero mucho menos justificado defender los intereses siempre foráneos, siempre los intereses de los fondos buitres, los intereses de los países centrales versus los intereses nacionales, ¿no? Aprovechando su visita aquí a Moreno y su pasado en la educación, que seguramente continúa, sobre lo que está pasando en la capital federal en relación a las inscripciones virtuales, ¿qué le merece esa idea? Bueno, ya fueron criticadas por su incapacidad de incorporar a todos los chicos el año pasado. Para nosotros no tiene sentido repetirlo, no por el hecho de ser virtual o ser presencial, sino porque la organización no estuvo al nivel que se necesita para poder incorporar a todos. El problema ahí sigue siendo que la ciudad no crece en vacantes para los chicos, mientras que en la Nación hicimos 1.750 escuelas, en la Ciudad de Buenos Aires no se inauguran escuelas. Es una cuestión increíble, ni siquiera se hacen los proyectos para las escuelas que la Nación tiene la plata para hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay una preocupación muy, te diría,
muy grande para que los sectores medios vean que hay modernización en la forma de inscripción, pero para quienes efectivamente tienen que ir a la escuela no se les facilita las cosas. Intendente, junto a Filmus aquí recibiéndolo en Moreno, una causa nacional y que no descarta Moreno como tiene que ver Malvinas. Bueno, la verdad que es una alegría que esté acá, una alegría aparte que la presidenta haya tomado esa decisión de crear una secretaría permanente con el tema Malvinas, un tema que en Moreno es fuerte, que tenemos muchos héroes, que los héroes vivos, más de 180 combatientes, y los que fallecieron, a los cuales les rendimos siempre homenaje, y una causa que, como él bien dijo, hasta que no tengamos plena soberanía sobre las islas del Atlántico Sur y nuestra plataforma marítima, va a estar viva. Y que hoy hay que transitar con la inteligencia que yo sé que Daniel lo va a saber hacer. Así que estoy muy contento de tenerlo acá y acompañarlo. Cambiamos de tema y, como siempre, tenemos datos útiles. Las farmacias que se encuentran de turno durante todo el fin de semana. Comenzamos con las de hoy, que van a estar de turno hasta mañana a las 8 de la mañana. Son el grupo G, tanto para Moreno como para Paso del Rey. Empezamos por Moreno, Farmacia Gatoronquieri, en Paso 714, Moreno Sur. Farmacia Marengo, en Reservistas Argentinos 3657, en Barrio 2000. Farmacia Donatelli, en Gorriti 1232, esto es Francisco Álvarez. Farmacia Irale, en Intendente Pagano 2505. Y Farmacia Leonelli, en Montoneras 3004, también Francisco Álvarez. Por otra parte, Paso del Rey, son dos farmacias: Minetti, en Avenida Zapiola 496, Villa Zapiola, y Loret, en Alcorta 500, esquina Córdoba, frente a la estación. Realizamos la primera pausa, ya continuamos con más información. Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2015. Con 4 departamentos y una oferta de 11 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia. Inscribite ahora entrando en nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar.
Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Comenzamos con el segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Lo prometido es deuda. Tenemos cine y cuatro películas que se estrenan en el partido de Moreno. Víctor, ¿cuáles son esas cuatro películas? Tenemos Magia a la luz de la luna, la primera película que... Micrófono, por favor. Micrófono, perdón. Magia a la luz de la luna, película que decíamos al comienzo, es un film de Woody Allen. Este director prolífico que hace una película por año, una cosa fantástica, la verdad, y que pocos pueden lograr, no termina con una, ya empieza con la otra. Acá lo vemos a Colin Firth, que es una especie de mago, un Houdini, que se escapa. Tiene dos cruzadas importantes. Una, escaparse como mago de cualquier lado. Sí. Y la otra, desenmascarar a farsantes. En este caso, esta chica que parece que es el personaje de Maston, que parece que está engañando a una familia sumamente rica para la que él es convocado para que la desenmascare. Por supuesto, estamos hablando de Woody Allen, estamos hablando de que no se va a quedar solamente con eso, diálogos mordaces, humor a su estilo. Sí. Quizás el tema de esta película es que viene después de Blue Jasmine, hecha el año pasado, que fue una gran película, entonces la deja un poco más chica a esta. Pero es como que vuelve al lado de Scoop, vuelve a un humor más, más tranquilo, digamos. ¿Para los fanáticos? Sí, seguro. Y sobre todo, yo siempre digo, ver un rato de Woody Allen supera lo que generalmente uno ve, la media en general, ¿no? Por más poco que la haga, vos siempre tenés algo que te va a sorprender y está bueno en ese sentido. Es para la gente que le gusta Woody Allen. Digo, no. Por supuesto, sí. Va por ese lado. Alexander, un día terrible, horrible, malo y muy malo. Así se llama esta comedia de enredos. Cuando pasaste el nombre, Federico pensó que esa era la crítica del tráiler. Pero no. Muy bueno. Es el nombre completo. Es el nombre de la completo. Película. Así es. Alexander y un día terrible, horrible, malo y muy malo. Disney que se mete en una comedia de enredos con una familia. Alexander es el personaje principal de esta familia, donde todos están corriendo para todos lados. Él va a cumplir 12 años, sufre el bullying, así, pero concretamente, digamos, ¿no? Encima ese día de su cumpleaños, otro chico de la escuela va a hacer una fiesta, ni siquiera el amigo de Alexander quiere quedarse con él, se quieren ir. Bueno, el padre, digamos, tiene un momento muy particular porque está por entrar a una empresa que hacen videojuegos. La madre tiene que solucionar un problema como gerenta de una editorial. Los hermanos son exitosos. Digo, el único que la está pasando realmente mal es Alexander, y lo que va a desear él es que ese día toda su familia tenga un día como los que él tiene. Y ahí es que cada vez, la gracia de la película es que cada vez y todo va peor, va creciendo de esa manera. Sí, se va el argumento difícil. Me parece conocido, ¿no? Como que se dé la mala suerte, le pase a los que tenían buena suerte. Claro. El argumento es conocido, pero funciona para toda la familia. Funciona para toda la familia, una comedia muy, muy de Disney, ¿no? Sí. Está interesante, a mí me parece que está divertida. Humor de lo que busques vas a tener, ¿eh? Desde el gags, el escatológico, tenés de todo. Okay. Siguiente película que tenemos aquí en Moreno, Drácula.
Oh, una Drácula. Nueva. ¿Y cuántas van? Una nueva. Tenemos, yo lo último que me acuerdo es de ahí no están. Bueno, lo último que me acuerdo era de Crepúsculo, perdón. Ah, se me fue okay. la, de la cabeza en un momento. Pero hay cantidad de películas sobre Drácula. Bueno, en este caso se toma en el texto original. Estamos dando inicio a una nueva saga. ¿Sí? Sí. El texto original de Bram Stoker. Acá Drácula era es entregado desde muy niño al príncipe otomano. Es la precuela, digamos. No, es el inicio, digamos, okay. de tomando el libro original, haciendo la historia lo más original que se puede desde este lugar, pero sí. pensado en franquicias. Se invirtieron 100 millones de dólares para hacer esta película. Al final nos vamos a dar cuenta por qué esto continúa. Pero bueno, en este caso, este príncipe es obligado. Él defiende al ejército otomano. Es un gran gladiador, un gran luchador de combates. Y él exige, es buenísimo. Por supuesto es el héroe, sí. así que es re bueno. Le van a exigir que forme a mil niños en la guerra junto a su hijo. Se va a negar, va a hacer un pacto con los Draculones y ahí se va a convertir en el poderoso Drácula que va a tener que combatir contra el propio ejército otomano. Película de época, mucha acción, mucha adrenalina, mucho movimiento, mucho público adolescente seguramente. Va a llenar las salas con esta nueva saga que se inicia aquí. ¿Y la última? La última. Robert Downey Jr., Robert Duvall, dos grandísimos actores en un duelo en una película que se llama El Juez. Bueno, aquí están en un mismo pueblo. Ha muerto la madre de el personaje de Robert Downey Jr. Tiene que volver a este lugar donde él no quería hacerlo porque se lleva muy mal con el padre, porque ese lugar es de donde salió, es lo que uno esconde, digamos, de sí mismo. Pero a la vuelta se va a encontrar con un crimen. Aparentemente el padre pisó a propósito a un ciclista, no se sabe. Y bueno, y ahí va a empezar la relación. Él lo tiene que defender al padre en esta situación. Y es una especie de melodrama ambicioso, digo, porque por un lado está la causa judicial, la relación padre-hijo y todo el entorno, una historia de amor que va apareciendo también ahí. Son como muchas puntas. Vamos a decirlo así, el guión esquemático, pero los actores, la verdad, increíbles todos y son los que salvan la película. Así que muy recomendable para ver El Juez, que también está aquí en Moreno. Ah, son 2:20. Claro, como la semana pasada Perdida, muy buena, pero hay que contar con el tiempo. Exactamente, tenés que venir con ganas al cine sabiendo que son 2:20 de película, ¿sí? Así claro. que no es poca cosa. Bueno, para todos los gustos, para la familia, los fanáticos de Woody Allen, de todo este fin de semana entonces. De todo y también aquí en Moreno, como cierre te comento, One Direction, Where We Are, sí, también que hay mucha fanática adolescente acerca de One Direction, también tenemos aquí en Moreno para que las chicas puedan venir a verlo si quieren. Completísimo, entonces, hasta el viernes que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros continuamos y seguimos con las farmacias que se encuentran de turno. Ahora vamos por el sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 del domingo. En este caso hablamos del grupo H, tanto para Moreno como para Paso del Rey. Grupo H, afinidad social en Jolie 2597. Farmacia Perla en Ecuador 5726 en La Perlita. Ronifé en Hipólito Yrigoyen 1471. Eifarm en el Carrefour. Y la farmacia de Francisco Álvarez en Wilde 1345. Pasamos ahora sí a Paso del Rey. Las farmacias del Grupo H son Farmacia Conti en Bartolomé Mitre 210 y Farmacia Saavedra en José Hernández 2201. Seguimos con la información y ahora hablamos de un tema que incumbe a toda Latinoamérica porque en Moreno estuvo disertando Martín Almada. ¿Quién es Martín Almada? Es el ciudadano que en Paraguay encontró los archivos del Plan Cóndor, un plan que perjudicó a toda Latinoamérica en la década del 70. Tuvimos la palabra de él y por eso lo escuchamos a Martín Almada. Bueno, inicialmente la Operación Cóndor en el año 75 implicó a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que dejó más de 100.000 víctimas en la región. ¿Quiénes fueron las víctimas? Fueron, primero, la clase sindical, los dirigentes sindicales de América Latina.
primero. Segundo lugar, los periodistas que hacían investigación periodística. Artistas, gente de la Teología de la Liberación, religiosos, religiosas, abogados, médicos y también jueces, intelectuales. La clase pensante de América Latina se tronchó del 75 al 85. O sea, se tiró una bomba atómica sobre nosotros, sobre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Y en el año 45, 46, el presidente Truman de los Estados Unidos hizo tirar bombas sobre Nagasaki y Hiroshima, sobre la población civil. Y murieron más de 100.000, 150.000 personas. Y aquí en América Latina también. O sea, se repite. El cóndor tiene tres fases. Una primera fase, el precóndor, que llamamos así, la cooperación bilateral Brasil-Argentina, Brasil-Uruguay, Brasil-Chile. Prácticamente nació en Brasil con la caída de Goulart. Después del 75 fue varios países, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Y hoy el cóndor es global para América Latina. El cóndor sigue volando. ¿Por qué? Porque encontramos un documento que tengo conmigo acá, en este momento. Encontramos un documento militar en donde un militar paraguayo, coronel Francisco Ramón Ledesma, le escribe a un coronel ecuatoriano, repito, ecuatoriano, en donde le dice: aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos para que usted elabore la lista de subversivos de América Latina. Año 97. Trajimos al coronel paraguayo a declarar ante la justicia. Yo no sé cómo será acá los militares argentinos, pero en Paraguay los militares paraguayos no se distinguen por sus luces, sino por sus sombras. Vino el coronel, se asustó y comenzó a decirle al juez que se habían reunido ya anteriormente en Argentina, en Bariloche, noviembre del 95. Y estuvo Pinochet y le dijo Pinochet a los militares de América Latina: ojo, cuidado con la democracia, que detrás de la democracia están los comunistas. Sí, 95. ¿Quién dio la bienvenida a los militares del cóndor? Fue Menem. Noviembre de 95. 97 en Quito. 99 en La Paz. Y finalmente llegamos a la conclusión que el cóndor tenía tres patas. Una pata en Washington, Kissinger, el ideólogo del cóndor. Pinochet en Chile, que tiene que limpiar la sociedad civil, la sociedad política de comunista. Y Banzer, perfil bajo, presidente de Bolivia, que tenía que limpiar la iglesia católica por dentro de comunista. El sacerdote zurdo, o sea, teología de la liberación. Martín Almada no estuvo solo. En imágenes veíamos a Adrián Martínez Moreira desde Hijos de Paraguay. Sí, acá tenerlo, Martín, es un placer, como siempre. Nosotros de los organismos de derechos humanos acá de Argentina siempre sentimos mucho afecto hacia Martín, y ahora en estas jornadas también es muy importante porque está en plena instrucción la causa de Plan Cóndor 3, que los organismos de derechos humanos en conjunto con Nación estamos impulsando para que se eleve a juicio con nuevos imputados, con nuevos procesados, con los genocidas que quedaban libres en Paraguay, en lo que fue la dictadura stronista. Así que bueno, aplaudiendo todas estas jornadas, acompañando, brindando testimonio, como siempre, por memoria de verdad y justicia, permanentemente, para que los crímenes que quedaron impunes en algún momento por otros gobiernos que sí luchaban por el desolvido, por el perdón, ahora puedan ser juzgados y condenados. Esta causa que llevan adelante ustedes, de alguna manera, también se enmarca en una causa latinoamericana, que sufrió toda Latinoamérica. Sí, ya acá en la Argentina se ha juzgado la primera parte de Plan Cóndor, se ha condenado a responsables de muchos países, de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y Chile.
Ahora se estaba en trámite el segundo juicio, está en las audiencias se están celebrando en Comodoro Py todos los miércoles y viernes a partir de 9 horas. Cualquier persona puede ir a ver las audiencias, se están recibiendo nuevas declaraciones testimoniales y ahora está en instrucción la nueva parte que sería el Plan Cóndor 3, que va a permitirnos a todos los pueblos latinoamericanos llevar al banquillo a los acusados, a nuevos genocidas, que ahora podemos decir con todas las letras que tenemos todos los elementos probatorios de convicción para que sean condenados acá en territorio argentino por los delitos de lesa humanidad contra muchísimas personas argentinas, paraguayas y de todos los países de los que formó parte este pacto criminal regional, ¿no es cierto? Al principio de la nota lo remarcabas, sumamente importante que esté presente aquí Martín, un testimonio vivo, algo que vivió muy fuerte. Sí, Martín es el descubridor de los archivos del terror. En su momento, cuando él descubrió los archivos del terror, no era imaginable ni siquiera que en los pueblos latinoamericanos se pudieran abrir las puertas de juicio y castigo. De hecho, se juzgaba y condenaba en los pueblos de Europa porque se apelaba a lo que era justicia internacional. En su momento recién hablábamos previo a la charla con Martín, recordando lo que había sido la apertura de los archivos del terror, el descubrimiento, cuando recién él solo con 4 periodistas de Paraguay fueron a sacar las pilas de expedientes, que lo que eran los legajos y prontuario de la Fuerza de Seguridad. Entonces, toda esa documentación ahora, que está en manos de la Corte Suprema del Paraguay, es necesario compartir, porque durante muchísimos años lo que se hizo también es dejar a los Estados Unidos y al National Security Archive que se encargue de la digitalización y catalogación de los archivos del terror. Y nosotros venimos acá, en los pueblos latinoamericanos, en el marco de la justicia universal, a exigirle al National Security Archive una política de soberanía regional, de que esos archivos son archivos de todo el territorio, de todos los del territorio argentino y de todos los territorios que formaban parte del pacto criminal. Los archivos del terror pertenecen a todos los pueblos latinoamericanos, porque ahí hay pruebas contundentes de cada uno de los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en todos lados, y por eso es tan importante que esos archivos del terror ahora vengan acá a la Argentina. Nosotros estamos pidiendo, en el marco de la causa de Stroessner, una causa nueva que se abrió este año, el año pasado, y ahora se está profundizando, una querella internacional, que se haga un exhorto masivo al Paraguay y que en Paraguay la Corte Suprema se vea obligada a traer todos esos archivos. Paraguay hace un año de empezada la denuncia que todavía no contesta ese exhorto, y es necesario en todas las instancias internacionales invocar este reclamo universal de desclasificación de archivos, de entrega inmediata a los archivos del terror para los fines de juicio y castigo a todos los genocidas, de aquí y de allá y de todas partes. Cambiamos de tema y no nos olvidamos que hoy tenemos el sorteo de los deliciosos productos de Granja Andar y también del libro Gentileza de Hadas Libros, en este caso la novela Sangre Kosher de María Inés Krimer. Al final del próximo bloque estaremos sorteando y veremos quién es el ganador o la ganadora de esta semana. Ahora es momento de una nueva pausa, ya continuamos con más información.